Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Conversamos sobre el desarrollo del primer aplicador de sólidos autopropulsado nacional. Nos interiorizamos de los detalles técnicos y sistemas de control de aplicación de dicho equipo. Conversamos sobre algunos criterios de siembra y pulverización con un consultor especializado. Estuvimos en un campo en Santa Fe, en donde se realizó una aplicación variable de urea utilizando el primer equipo aplicador de sólidos autopropulsado del país. Allí estuvimos interiorizándonos de la génesis del mismo, de sus características constructivas y de los sistemas de control de aplicación variable de precisión, para lo que nos entrevistamos con los amigos de Fértil, fabricantes de este innovador equipo. Buenos días, yo soy Lisandro Trom de Fértil, fabricante de equipos para fertilización y encalado. Y bueno, estamos hoy aquí en un campo de la zona de la colonia Medici, provincia de Santa Fe. Y bueno, vamos a hacer una demostración de aplicación variable de nitrógeno con nuestro equipo, el equipo autopropulsado. En donde lo que vamos a hacer es justamente a partir de una serie de ensayos y de mediciones, a partir de una toma de muestras de un lote y de procesarlos, se va a hacer una aplicación variable a partir de un mapa que ya ha sido prescripto. Bueno, este equipo es el resultado de un trabajo conjunto entre nosotros como empresa y agricultores federados, obviamente Totoras, en donde, bueno, a partir de la necesidad que ellos tenían y de la idea que ellos tenían en realizar la aplicación de fertilizantes, ya que ellos son distribuidores del mismo, surgió la idea de llevar adelante la fabricación de un equipo para aplicación de fertilizantes. Finalmente este es el resultado, luego de un año y medio prácticamente de desarrollo y de trabajo. Y ya está en funcionamiento este equipo. Es un equipo de alta potencia, un equipo de alta precisión. Tiene una carga muy importante en agricultura de precisión. Y hoy estamos finalmente haciendo los primeros trabajos en conjunto. Por supuesto que también con el apoyo del resto de las empresas que un poco han trabajado también en función de ello, que es la gente de DIE con sus computadoras de aplicación variable, y en el caso de hoy Laboratorio Molisol, que es una empresa que se dedica a la toma de muestras y a la realización de mapas de aplicación. Bueno, este equipo es un equipo de gran potencia, gran autonomía y extrema precisión de aplicación. Entonces, realmente, dado que es el único equipo autopropulsado del mercado local, es el fertilizador de mayor performance que en este momento existe en el mercado argentino, ¿no? Es un producto que está apuntado realmente a clientes dedicados a la aplicación de fertilizantes. Es la solución ideal para el gran aplicador de fertilizantes, ya que desde el punto de vista de la capacidad operativa y de la logística es ideal para hacer una gran cantidad de hectáreas por día. Tiene la posibilidad de remolcar equipos para autoabastecerse, puede moverse ágilmente desde un lugar a otro, puede circular por rutas. Entonces, de esta forma le estamos dando la herramienta ideal al aplicador de fertilizantes o al contratista que se dedique a la aplicación de fertilizantes. En el próximo bloque continuaremos con esta nota conversando más en detalle sobre las características constructivas y operativas del equipo y cómo se realiza el control de aplicación variable de precisión.
En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.